Y así luce Ciudad Juárez y El Paso, Texas, en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, una imagen en alta definición. Muy buenos días, muy buenas noches. Saludos para las personas que se encuentran viendo la repetición del cafecito de la mañana. Así es, y es que hay que disfrutar también de un rico café. ¿A poco no se le antoja un cafecito a estas horas del día, o en la tarde, o en la noche? Un rico café lo va a encontrar ahí en Starbucks, sucursal Las Misiones. Saludcito. Salud. Oye, y estas cosas de que pueden pasar, ¿verdad? Debido a las temperaturas tan extremas, y es que un avión queda congelado en la pista y los mismos pasajeros se bajan, pues para darle un empujoncito. ¿Qué te parece? Así es. ¿En serio? Yo ya no me subía para, o sea, no, qué miedo, capaz de que se queda congelado el tren de aterrizaje o cualquier cosa. Yo no me subo, pero bueno, déjate platico al respecto. Y es que a una temperatura de 52 grados centígrados bajo cero, un grupo de pasajeros tuvo que descender de un avión para empujarlo luego de que los frenos del aparato se quedaran congelados. La aeronave de la aerolínea UTAIR quedó literalmente congelada en una pista del aeropuerto de la ciudad rusa de Igarka, ubicada en el círculo polar ártico en Siberia, informó el diario de Siberian Times. Pues, ¿qué te parece? No, bueno. Oye, no, yo ya no me subiría. Es mejor que vayan. No, pues, ¿cómo van a ir por ti? No, pues, vete caminando, chaval. Bueno, oye, fíjate que 2,000 italianos acuden al casting de extras para el rodaje de Ben-Hur. Y es que el pedregoso centro histórico de la ciudad italiana de Matadera se prepara para ser uno de los escenarios de la nueva adaptación cinematográfica de Ben-Hur. Y ayer, bueno, antier, unas 2,000 personas intentaron ser elegidas como figurantes. El filme será dirigido por Timur Bekmamp y contará con un reparto, también el actor, fíjate, estará el actor Morgan Freeman, uno de los principales actores, por supuesto. La grabación tendrá lugar, según medios italianos, en los Sassi, que son las casas excavadas en la roca de Matadera. ¿Cómo ves? Oye, pues, superproducción, que si en su tiempo, si sabías que la Ben-Hur fue de la fue la película más premiada por los Oscars. Ah, sí. Y el Titanic la empató. Ajá. En el 98, 99, 12 nominaciones, me parece. Uh-huh. Imagínate ahora ya muchísimos años después la megaproducción que se va a realizar. Así pues es. Padrísimo. Y ahora fíjate, algo no tan padre, algo a lo mejor un poco que cuando te caes o cuando nos caemos, ¿a poco no te da risa, no? Pero muchas veces, pues sí, hasta puede traerte problemas, porque la cantante del dueto Roxette, bueno, pues sufre caída en un concierto, ahí como lo podemos observar. Y es que de 56 años, Mary Fredrickson inexplicablemente perdió el equilibrio y cayó en el escenario durante un show en Kaunas, Lituania. Bueno, pues ella también de pie frente al cáncer. Ella siempre sonrió y levantó uno de sus brazos, mostrándole al público su fuerza de voluntad y sus ganas de seguir adelante tras haber vencido el cáncer, aunque sus piernas quedaron muy debilitadas. Pues ahí podría ser una de las explicaciones, ¿no? Sí, por claro. La cual. Pero ahí se ve que ella quiere seguir trabajando y quiere seguir echándole ganas. Ay, y pobrecita. Pobrecita, pero ¿a poco no? Sí. Cuando a alguien nos caemos nos da risa. Sí, nos así da risa. No suele dar risa, pero ahí está. Así es. Está bien. Bueno, oye, vamos a platicar de la Kardashian, porque bueno, sabemos que la Kardashian siempre las fotografías hay mucho, mucho Photoshop. Hasta ella misma las que sube en Instagram, ella pues las edita. Ya ves que hay muchas formas de editar. Claro. Bueno, pues mire, observe estas imágenes, porque usted decía que estaba pues editada, pues, efectivamente. Y es que ahora Kim Kardashian apareció obviamente desnuda, pero sin su envidiable y generoso cuerpo. Difundido en la escandalosa sesión para Paper Magazine, en una imagen donde no tiene cintura y también tiene muchas estrías, pero que fueron manipuladas con retoque digital. La polémica portada que le dio la vuelta al mundo al presentar a la mediática socialité presumiendo sin pudor su principal atributo, el trasero, es motivo de Photoshop, donde se presenta otro cuerpo que se aleja de el que publicitado por la revista Paper. ¿Cómo ves? Vámonos a una pausa, regresamos, no se vayan.